Empezando por la Consejería de la Presidencia, un expediente. Se trata de un decreto por el que se aprueba el reglamento regulador de las apuestas y, lógicamente, se modifica el decreto, un decreto del año 2001 por el que se aprobaba el catálogo de juegos y apuestas, ¿no? Esto se enmarca, este decreto, lógicamente, surge, emana o está enmarcado en la ley del año 98 de juego y apuestas de Castilla y León. Como saben ustedes, la Junta desde entonces ha ido aprobando los distintos reglamentos de los subsectores del juego, bingo, casinos, máquinas, salones, y sin embargo la regulación de las apuestas no había sido desarrollado todavía en nuestra comunidad de forma reglamentaria. Lo que viene a hacer el decreto es regular las apuestas y llenar el vacío normativo existente en esta materia en nuestra comunidad autónoma. El objeto es la regulación en el ámbito territorial de Castilla y León de las apuestas basadas en actividades o acontecimientos deportivos, de competición o de cualquier otra naturaleza previamente determinados y de desarrollo real. Se excluyen las apuestas sobre carreras en que intervengan animales a celebrar en hipódromos y canódromos. La finalidad del decreto es, en primer lugar, la seguridad y la transparencia del desarrollo de las apuestas. En segundo lugar, lógicamente, garantizar los derechos de los participantes en la apuesta y dar protección jurídica a los usuarios. El decreto es muy técnico, muy largo, pero les hemos hecho, yo creo, una nota muy bien acotada, pero yo les comento algunas cuestiones. Apuestas que están prohibidas, aquellas que atenten contra la dignidad de las personas o vulneren los valores y derechos reconocidos en la Constitución. Aquellas que perjudiquen la formación o el desarrollo de la infancia y de la juventud. Aquellas que se fundamenten en la comisión de delitos, faltas o infracciones administrativas, en especial las que atenten contra los animales por ampararse en sus peleas o enfrentamientos. Aquellas que se basen en eventos prohibidos, lógicamente, si el evento es prohibido, la apuesta es prohibida. Y aquellas que no tengan la debida autorización. Lógicamente, para poner en marcha un córner de apuestas, hay que seguir unos pasos, hay que hacer una serie de trámites administrativos para obtener la autorización. ¿Cuáles son los establecimientos autorizados? Pues la práctica de las apuestas se podrá llevar en los siguientes establecimientos: en las casas de apuestas, en los salones de juego, en las salas de bingo y en los casinos de juego. Eso sí, en estos tres lugares, salones, salas y casinos, en las zonas de apuestas habilitadas al efecto o en los corners de apuestas habilitados al efecto. En los recintos deportivos también, en los corners de apuestas específicamente delimitados para tal efecto. El expediente, bueno, se recoge que tiene que ser con dinero, cómo se apuesta, pues es muy técnico, ¿no? El expediente, lógicamente, ya saben ustedes, porque algunos cubren asiduamente el Consejo de Gobierno, cada vez que tenemos una regulación de algún subsector, tiene que pasar una serie de filtros, desde la información pública hasta un informe favorable del Ministerio de Hacienda, informe favorable de la Comisión de Juego y de las Apuestas, bueno, los informes del CES, de los servicios jurídicos, del consultivo, y sobre todo luego hay que someterlo, hay que remitir el proyecto de decreto a la Comisión Europea a fin de que sea sometido al procedimiento de información en materia de normas y reglamentos técnicos y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, y así también lo hicimos, lógicamente, y tiene todos los informes favorables. ¿Había otras comunidades que tenían regulado el asunto de las apuestas? Sí. Pues miren, lo tenían regulado Valencia, País Vasco, Galicia, Navarra, Murcia, Aragón, Madrid, Canarias, Cataluña y Ceuta. Pero algunas incluían las apuestas, la posibilidad de apuestas en establecimientos de hostelería, como Valencia, País Vasco, Galicia y Navarra, y otras no, como es el caso nuestro y el caso de las que les he comentado, Murcia, Aragón, Madrid, etc., Cataluña, Canarias.
Esto en cuanto al decreto de la Consejería de la Presidencia. Continuando con otros departamentos, con otras consejerías y pasando a la Consejería de Hacienda, comentarles dos expedientes. El primero es un decreto que mejora el registro de documentos a pagar de la Junta, que se amplía con la concreción del nuevo registro contable de facturas. Perseguimos con nuestro decreto, con la aprobación de este decreto, un triple objetivo. Por un lado, dotar de un mecanismo más eficaz al control interno. Por otro, reducir trámites administrativos. Y por último, incrementar la transparencia, ya que los proveedores del Ejecutivo Autonómico, de la Junta de Castilla y León, podrán consultar la información sobre el estado de sus expedientes cuando lo deseen. Para que se hagan una idea, en 2013, que es el último año cerrado, la Junta ha gestionado más de 541.000 facturas y solo se han hecho telemáticamente 3.540. Con esto se agiliza la tramitación de las facturas, se paga antes y se evita que puedan quedar facturas, eso que se denomina, entre comillas, facturas en el cajón, ¿no? O sea, se paga antes, se agilizan los trámites, se da más facilidades a los empresarios. Los empresarios también conocen en qué momento está su factura y, lógicamente, se reduce el periodo de pago y se evitan lo que se denominaba históricamente facturas en el cajón. El segundo es una inversión de casi 1 millón de euros distribuido en 3 años para el mantenimiento del sistema de información contable de nuestra comunidad, el SICALDOS. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, 3 expedientes. El primero es un paquete de subvenciones. El importe supera los 362.000 euros. Va dirigido a 7 federaciones y asociaciones regionales del sector de la discapacidad para financiar la realización durante el último trimestre de este año de itinerarios personalizados que permitan mejorar la empleabilidad de las personas con algún tipo de discapacidad. En total, porque esto es para el último trimestre, en total la Consejería de Familia ha subvencionado durante este año con más de 1.400.000 euros la realización de estos itinerarios, lo que supone un 30% más, algo más de un 30%, casi un 31% más que las subvenciones concedidas en 2013. El segundo de Familia, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, es una inversión, el importe 346.000 euros, para la contratación de las obras de reforma del área de enfermería y otros locales anejos del Centro de Personas con Discapacidad Fuentes Blancas de Burgos. Y el último de Familia, el tercero y último, es una subvención de nuevo, algo más de 34.500 euros, al Consejo de la Juventud, para que impulse acciones de difusión e información sobre los jóvenes que les permita acceder al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, al Plan de Empleo Juvenil que se hace con fondos europeos, como ya conocen. Y por último, un expediente de la Consejería de Sanidad, que es la aprobación de un gasto que supera el 1.600.000 euros para la contratación de 3 lotes de medicamentos muy específicos para los complejos asistenciales de Burgos y Soria. También les quería comentar que hemos valorado muy rápidamente, a bote pronto, porque conocíamos esta mañana a primera hora los datos de la EPA del tercer trimestre. Bueno, son unos datos positivos. En este asunto siempre hay que ser prudentes, porque aunque los datos son positivos, la tasa de paro en Castilla y León se sitúa en el 19,4%, es una tasa elevada, pero es un dato positivo. Se confirma que el año está siendo bueno para Castilla y León. Acuérdense que el último mes que se incrementó el paro registrado fue el mes de enero de este año. Es decir, desde enero de este año al momento actual hay 31.000 parados registrados menos en Castilla y León. La EPA lo que hace es confirmar la mejora del empleo a lo largo de este año. Hay 11.200 ocupados más que hace un año y que son 21.100 más que el trimestre anterior. Y si lo comparamos los parados con el trimestre anterior, hay
20.600 parados menos que el trimestre pasado. La tasa de paro, si lo comparamos con el trimestre anterior, ha pasado de 21,17 el trimestre pasado a 19,40, que es el dato que conocemos hoy. Y para que se hagan una idea, desde el tercer trimestre del año 2012, tercer trimestre del año 2012, hace dos años, no estábamos en tasa de paro por debajo del 20%. Estamos por debajo del 20%, 19,4. Insisto, y a pesar de todo, sigue siendo una tasa elevada, por eso hay que valorarlo con prudencia. Son datos positivos, confirman que el año está siendo bueno, confirman nuestras previsiones, pero sigue siendo una tasa elevada y eso no se puede evitar, ¿no? Y se amplía la diferencia con España, que ahora es, en este momento, con estos datos de esta mañana, de 4,3, 4,27, ¿no? Es una valoración muy rápida que hemos conocido pues, a lo largo del Consejo. Y a partir de este momento, si les parece, quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Estos datos de la EPA también se confirma una caída de activos en Castilla y León a nivel en comparación con el año anterior. No sé cómo ver ese dato. Yo le doy los datos que hemos podido valorar rápidamente, ¿no? Usted sabe que la EPA luego al final hay que mirar y es muy importante ver, compararlo con la anterior, del anterior trimestre, ¿no? No solo con la de todo el año. Yo le digo los datos que hemos tenido, nos han llegado los datos pues al tiempo que aprobábamos expedientes, ¿no? Es una valoración muy rápida que seguro que se ampliará. Pero sin duda, como todas las EPAs, tendrá algún punto más oscuro y otros mucho más claros. Pero fundamentalmente tiene puntos claros. Fundamentalmente lo que hace es que el año está siendo bueno. Yo creo que es un nuevo tiempo para la esperanza, ¿no? Es decir, hemos pasado un tiempo de frontera, un espacio difícil después, cuando empezamos a salir de la crisis, y yo creo que ya estamos en un tiempo de esperanza, ¿no? Y, insisto, desde hace dos años no estábamos por debajo del 20%. Más cuestiones. No sé cómo valora las últimas noticias sobre el grupo El Árbol y la preocupación que hay en el sector agrícola y agroalimentario por el asunto de cómo van a quedar los proveedores de la comunidad que surtían a esta cadena de supermercados. Sí, nosotros como saben valoramos muy positivamente la integración del Árbol en el grupo Día, en el momento que se supo que se empezaba a haber contactos, empezaba a haber negociaciones, lo valoramos muy positivamente, pero también le digo que no vamos a ser neutrales si esa integración del grupo Árbol en el Día, no vamos a ser neutrales, insisto, si esa integración causa al sector agroalimentario de Castilla y León algún daño, ¿no? Sabe usted que el Árbol se nutría fundamentalmente de productos del sector agroalimentario de Castilla y León y ahí no vamos a ser neutrales si se produjese ese asunto, ¿no? Yo lo que sí que le puedo decir es que dentro de pocos días va a haber una reunión al máximo nivel con los directivos y el consejero delegado del Grupo Día y con la Junta de Castilla y León para analizar estas cuestiones. Al máximo nivel con el Grupo Día, pues supongo que viene el consejero delegado y directivos y al menos habrá dos consejeros del Gobierno y en este momento yo no la puedo confirmar si va a estar el presidente, pero seguro que ahí estará el consejero de Economía y Empleo y la consejera de Agricultura. Más cuestiones. Sí. No sé si con esto se va a resolver definitivamente el tema que alguna vez ha planteado la Consejería de Sanidad de la complejidad de remitir y que ha denunciado en alguna ocasión el Consejo de Cuentas del hecho de que existan muchas facturas que no se incluyen en este registro. No, vamos a ver, son dos cosas. El Consejo de Cuentas lo que planteó el fraccionamiento de facturas y la Consejería de Sanidad
No, claro, no, esto ya, con este registro ya no puede haber ninguna factura en el cajón, eso ya está claro. Pero otra cuestión es el fraccionamiento de facturas, que sabe usted que el Consejo de Cuentas de vez en cuando, no solo en sanidad, claro, en sanidad, dice el más en sanidad, claro, también sanidad mueve gestiona un volumen presupuestario que es casi el 30% de la Junta, es normal, cuanto más gestionas, pues más posibilidades hay de que se pueda producir esa cuestión, esa suma de contratos menores. Pero el contrato menor es un contrato que está regulado por ley, que existe por ley y que se puede utilizar. Y más en un departamento que tiene una gestión del día a día, que imagínese que mañana en un determinado hospital se requiere la compra de un determinado fármaco o de un determinado aparataje urgente. Mire, hay que utilizar rápidamente el contrato menor, es que no se puede hacer de otra manera, no se puede hacer de otra manera. Pero lo que sí que se resuelve es, primero, transparencia para los empresarios, van a conocer cómo están sus facturas y las de todos, acortamiento del tiempo de pago, y, bah, lógicamente, si se acorta es que hay más agilidad a la hora de gestionar las facturas. Respecto al reglamento de apuestas, ¿qué tipo de sanciones prevé el incumplimiento del reglamento? Las que recoge la ley del juego, no me las sé ahora de memoria. Las que recoge la propia ley del juego. No hay sanciones específicas para las apuestas o para el bingo. El que incumple, incumple. Yo no, que no me las sé de memoria ahora, son las sanciones que recoge la ley del juego. ¿Tienen calculado qué impacto puede tener si se van a abrir muchos establecimientos de este tipo a raíz de cómo están el resto de comunidades? El cálculo que hacemos, que hemos hecho a raíz de otras comunidades, es que podría suponer, para que se haga una idea, el cálculo hemos hecho como ingresos, lógicamente, de las tasas que tienen que pagar, de los tributos que tienen que pagar, como pagan el resto de los sectores del juego a la Junta. Y calculamos que entre 800.000 y 1.200.000 euros puede suponer de ingresos para la Junta, pero el mercado es el mercado, ya veremos cómo se implantan, si tienen éxito, si no tienen, eso. Pero hemos visto lo que han hecho otras comunidades y cómo les ha ido y calculamos que podría estar entre 800.000 y 1.200.000 lo recaudado por parte de la Junta como consecuencia de los tributos que tienen que pagar, igual que pagan los bingos, igual que pagan los casinos, igual que pagan las máquinas y los salones de máquina. No, no, vamos a ver, los presentes, un señor puede montar una casa de apuestas, es un establecimiento solo para apuestas, un empresario o una empresaria puede montar, pero un señor que tenga un bingo puede dentro del bingo, en un córner, lo llaman, bueno, en un espacio apartado, puede montar su punto de apuestas. Ese señor pagaría, por un lado, lo que tiene que pagar por el bingo, que está atasado y regulado, y por otro lado, lo que tiene que pagar por las apuestas, o en el casino. Del pleno del otro día quedó una cifra ahí flotando con el tema de la ley de ordenación del territorio, sí. Del 2,5%, del 2%. Sí. No sé si está claro, está claro ya. Y si cabe la posibilidad de que se admita o se hable de alguna posibilidad de incorporar el plan de convergencia, como parece que va a plantear el PSOE en una enmienda. Eso es lo que quedó claro, que va a presentar una enmienda cuando no conoce la ley. Mire, no conoce la ley. Es decir, la ley dice que cuando crezca el PIB interanual, no una previsión. Es que una cosa es una previsión y otra es un crecimiento ya establecido. Es decir, cuando esté creciendo el PIB interanual por encima del 2%, la Junta elaborará el plan de convergencia interior. Y una vez elaborado el plan de convergencia interior, tendrá que ser aprobado por 2/3 de las Cortes y una vez que esté aprobado, será el momento de poner financiación a ese plan. No se cumplen ninguno de los requisitos. Ninguno de los requisitos. Que presenten la enmienda que quieran. Si nos parece bien. Pero ninguno de los requisitos. Es decir, primero, se tiene que dar ese crecimiento. Segundo, se tiene que elaborar el plan. Y tercero, se tiene que aprobar el plan, porque así lo dice la ley de ordenación, en las Cortes de Castilla y León,
por dos tercios. Cuando esté todo eso, cuando haya ocurrido esas tres cosas, que ninguna ha ocurrido, será el momento de presupuestar, eso es aprobado. Pero es que ninguna de las tres han ocurrido. Y el error, el pequeño error estriba, que como saben, en la agenda ponía el crecimiento del 2,5% y en la ley del 2%. Ese es el pequeño error. Pero lo menos importante es ese pequeño error. Lo importante es que no se dan los tres supuestos que recoge la ley para pensar en financiar los proyectos del plan de convergencia interior. Es que no se da ninguno de los que presentan esa enmienda, la pueden presentar, bien, pero no se dan ninguno de los tres supuestos. Más cuestiones. Más cuestiones. Bueno, yo creo que dijo bastante ayer el consejero de Sanidad. Las cosas van mejor. Ahora siempre hay un pequeño parón, lógicamente, en verano. En verano la gente toma vacaciones, ¿no? Eso lo sabemos. Pero siempre hay un pequeño parón en verano, pero las cosas en general van mucho mejor. Se están reduciendo los tiempos y las listas de espera en la mayoría de los centros hospitalarios de Castilla y León, y ahora vamos a dar un nuevo empujón. Yo creo que las cosas, desde el punto de vista de los tiempos y la lista de espera, van mejor. Siempre tiene que haber, hay listas de espera. Lo ideal es que hubiese cero listas de espera, pero cualquier sistema nacional de salud de cualquier país del mundo sabe que, por desgracia, hay personas que están un tiempo en lista de espera. Lo importante es que los objetivos que se marcó la Consejería de Sanidad, que ayer lo explicó, se van cumpliendo, se están reduciendo los tiempos y, sobre todo, en los casos más graves.